queremos justicia para nuestro papá, porque era un hombre muy honesto, muy bueno, muy buen padre, no se metía con nadie. Y ese muchacho con el que trabajaba con él lo vendió, pues. Lo llevó para allá, para ese sitio de lejos, porque no te importa meterse en vainas raras, ni en cosas raras, y eso que lo metió en eso. ¿Qué le dicen a ustedes que ocurrió? No, yo no llamo, o sea, papi llamó a mami ayer a las 2:30 y le dijo, Morena, para que me deposite 50,000 pesos porque estoy metido en un problema. Y me dijo, pero ¿cómo así? ¿Ves con el negocio? Es un problema. Mami dijo, baja aquí para que hablemos. Y ahí mismo yo le quitaron el teléfono ahí. Parece que cuando ellos le quitaron el teléfono ahí mismo, porque fue Isaiah, ellos le dieron a papi, o sea, eso es lo que dice el muchacho con el que estaba, que ellos le dieron, y ahí papi parece que estaba defendiendo y le dieron ahí tiro. ¿Tiene una cabeza? ¿Qué tiene? Yo se aclare y nosotros sabemos que ese muchacho que trabajaba con mi papá, él tiene que ver en eso. ¿Él está preso? Ese es el que le dicen el mono. Mi hermano salió con un empleado de él, que se llama el mono. Él vino y lo buscó y se fueron juntos en un motor. Nosotros no sabíamos para dónde iba ni nada, sino que el mono llamaron que estaba secuestrado y que había que dar 50,000 pesos. Pero cuando él llamó, ya mi hermano estaba muerto. Mi hermano lo mataron en un sitio y lo cargaron y lo llevaron a un monte. Porque mi hermano tenía su ropa limpia. Mi hermano lo único que no tenía era el abrigo, ni la gorra, ni la gafa, que usaba gafa. Pero mi hermano, el mono lo traicionó. Tenemos versiones de que la mujer del matador estuvo en la cafetería hace 2 días. Parece como que ellos estaban ubicándolo, el mono trabajaba allá, el mono era de la calle, supuestamente se había dejado de la calle y mi hermano le dio trabajo. Entonces él parece que hicieron un complot para atracar a mi hermano, se resistió y lo mataron. ¿Cómo le quitan la vida a él? A él le dieron un balazo en la espalda, por el lado atrás en la cabeza, le salió por delante. ¿Cuál era el nombre de él? Mi hermano se llama José Antonio Peña. ¿Qué edad tenía? Es 48 años, le decían Papito, era propietario de la cafetería Papito. Crecer aquí y de ahí verlo crecer y de la nada hacerse empresario. Cuenta mucho. ¿Qué pedirle a las autoridades? Justicia. Justicia, porque el muchacho que trabajaba, ese que él trabajaba con ese delincuente fue que lo vendió a él. Muchacho ejemplar, muchacho de la comunidad, nacido y criado en esta comunidad. Y yo resto a cualquiera para que me busque una queja de Papito por aquí. Nació y se crió ahí en esa casa y era un hombre serio de trabajo, cariñoso, con carisma, todo el mundo les daba un saludo con cariño. Nunca lo vimos bravo. Y viene este delincuente que trabajaba hasta con él y lo vende para Vista del Valle. Seguro para repartirse los chelitos, los pocos que le quitaron. Eso es lo que tengo que decir. Queremos justicia. Y lo mismo, que era un muchacho trabajador, que la comunidad lo quería, le tenía confianza, porque al ser un hombre joven, aparentaba que era un hombre mayor. A las computaciones de él con los demás, que les daba beneficio, lo ponía a trabajar, al que no tenía trabajo, porque para ayudarlo a salir adelante. Entonces, viene este vagabundo, estos sinvergüenza, y lo venden por unos chelitos. Entonces, dice que puede soltarlo. Gente así no se puede soltarlo, que hay que hundirlo más en la cárcel. Criado y nacido aquí, desde pequeño. El papi fue un muchacho bueno todo el tiempo. De que puso esa cafetería y de que estaba jovencito, adolescente, nadie puede dar queja de papi. Es una lástima perder un amigo de la infancia, así de esa manera.